La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, ¿cuántos de los oaxaqueños, cuántos de los mexicanos se sienten seguros en su demarcación? Se lo preguntamos a Jorge López Guzmán, él es coordinador de estatal del INEGI en Oaxaca. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes, te Tare, saludo. muy buenas tardes. Gracias, Tare. Buenas tardes. A tus órdenes. ¿Cuál es el resultado? ¿Qué datos hay que destacar de esta encuesta? Pues mira, recordemos que para nuestros redescuchas, la ENSU, esta encuesta la aplicamos 4 veces al año en las zonas urbanas, las principales ciudades del país, para medir justamente el tema que tú acabas de comentar de la percepción de la gente sobre la inseguridad. Entonces, ahorita los datos que acaba de salir de este tercer trimestre que medimos de la inseguridad nos dice que a nivel nacional, 6 de cada 10 mexicanos se sienten inseguros de vivir en su ciudad, en la ciudad donde habitan. Obviamente, si nos comparamos contra la ENSU de hace 3 meses, disminuyó. Antes era de 62.3, ahorita es un 61.4, ligeramente. Pero si lo comparamos contra el tercer trimestre del año anterior, hace un año era un 64%. Entonces sí se ve que hay una disminución en cuanto a la percepción de inseguridad de la población. Sin embargo, para Oaxaca, pues los datos no son tan iguales en ese sentido, porque fíjate que hoy, en este momento, en Oaxaca, 7 de cada 10 personas se sienten inseguros de vivir en la ciudad, que en este caso es Oaxaca de Juárez, Jojo y Santa Lucía, donde aplicamos esta encuesta, ¿no? Y hace un año era un, perdón, en el trimestre pasado era un 66%. Entonces quiere decir que de un trimestre a la fecha Subió. aumentó el nivel de inseguridad y de percepción de nuestra población aquí, particularmente en lo que es Oaxaca. Pero si lo vemos con respecto a hace un año, se sigue manteniendo esta percepción de inseguridad. Sigue siendo prácticamente el mismo dato. Entonces, para el caso particular de Oaxaca, incrementó la percepción de inseguridad y se sigue manteniendo con respecto a lo que teníamos hace un año. Eso sería el dato principal. Preguntarte, Jorge, en este sentido, ¿cuál era el indicador anterior? El anterior, hace un trimestre, traíamos un 66.3 de gente que se sentía insegura. Hoy es un 71.2. Prácticamente incrementó en 4 unidades, Puntos, sí, en casi 5 cinco puntos puntos, casi porcentuales. 5 puntos porcentuales. Jorge, ¿en qué lugares se siente la gente más insegura en Oaxaca? Bueno, mira, seguimos sintiéndonos inseguros, obviamente, en el cajero. Posteriormente traemos en el transporte público, en el banco y en la calle. Son los principales lugares donde los oaxaqueños seguimos sintiéndonos inseguros. Esto tiene mucha lógica, Jorge, porque ayer presentábamos en este espacio cómo la policía municipal, la policía de Oaxaca de Juárez, la policía vial, se encuentran atravesando una crisis porque carecen de lo más básico para poder operar. Y entonces estas instalaciones, los cajeros automáticos sobre todo, en las noches se vuelven literalmente trampas mortales. Y esa debe ser la percepción que tiene la ciudadanía y por eso el resultado. Pues sí, y también recordemos que nuestra ENSU nos mide, pues, cómo percibe la ciudadanía a los cuerpos de seguridad, y sigue siendo la Marina, el Ejército, la Guardia Nacional los mejores evaluados. En contraparte, justamente lo que es Tránsito y la Policía Municipal es donde la gente, pues, no salen muy bien evaluados estas corporaciones. ¿Qué datos tienes sobre esta evaluación con respecto a la Policía Municipal y a Tránsito? Sí, te decía yo que básicamente, pues son los que menos evaluados se encuentran en ese sentido, ¿no? Prácticamente te deja darte aquí el dato para que lo dé exactamente y no tengamos un dato equivocado en ese sentido, ¿no? La Marina la traen evaluado con un 85%, el Ejército con un 82%, la Guardia Nacional con un 73% de aceptación, pero la Policía Estatal ya baja a un 53% y la Policía Municipal baja a un 47%. Prácticamente no gozan de la confianza de la ciudadanía y como tal, ahí la ausencia, ahí se marca también esta percepción de inseguridad. Jorge, son datos muy importantes a los cuales debemos de apegarnos todos a la hora de analizar nuestro entorno, pero sobre todo las autoridades al momento de
tomar decisiones de política pública en materia de seguridad. Jorge, como siempre, una encuesta impecable con datos puntuales y concisos. Gracias por estos minutos. Estamos a la orden, Tarek. Es un gusto siempre platicar contigo. Gracias. Es la voz de Jorge López Guzmán, coordinador estatal del INEGI en Oaxaca.